Gente, a todos bienvenidos de vuelta a Destiny y el día de hoy les traigo un pequeño tutorial de cómo conseguir las piezas de armas de manera más rápida. Son dos métodos, en realidad hay más, pero estos son los más rápidos. Eh, son al menos los que yo uso cuando ando escaso de armas y de hecho ahorita estoy así y se me ocurre hacer ese, tut ese tutorial. Eh, este video lo, lo debería haber subido hace más o menos dos semanas, perdón, una semana. Pero me faltó el segundo método. O sea, nada más había incluido un método. Así que le agregué este y lo estoy volviendo a grabar. Por eso, como que me tardé. Eh, si escuchan algo de fondo, es Crota. Es el sonido de Crota de fondo. Eh, porque estaba intentando pasar a solo. De hecho, me gustaría hacer un streaming luego, luego de pasando Crota en solo. Pero no serio, o sea, pendejando. Bueno, eh, voy a un tutorial. Es bastante sencillo. Es muy simple. Y la primera forma que les voy a explicar. Uy, esperen un minuto. Ahora sí. Este, ah sí. Lo único que tienen que hacer es meterse a la lista de juego de asaltos y escoger la que tenga mayor nivel o que de plano en las recompensas diga que les van a dar en gramas. Esto cambia por DLC, antes era Rock de la Vanguardia y ahora es Dragón de la Vanguardia. ¿Por qué elegimos esto? Bueno, si han jugado este tipo de asaltos habrán dado cuenta de que al final del asalto efectivamente les sueltan en grama, de ley se los va a soltar, no hay de otra. Eh, Para en la pantalla de recompensas, iguales puedes soltar en gramas o armas azules o armaduras azules o armaduras azules, armas azules y en gramas azules, etc. La cosa que les debe dar al menos tres cosas. Les puede dar, si tienen mucha suerte, les va a dar dos en gramas y uno al final cuando salen a la órbita. Como lo que queremos son las piezas de armas, pues desmontamos las armas. Pero igual a lo que podemos sacar de esto es poder subir de nivel el Criptarca el cual con cada subida nos va a dar un, un paquetito legendario el cual te trae pues más engramas pero igual otra cosa que vamos a obtener es el poder conseguir las enseñanzas de la vanguardia de manera más rápida y así pues si te urge pues compras un arma legendaria y luego la desmontas pero bueno como ya saben estos asaltos son random de nivel 28 sí 28 así que puede ser un tantito largo si no tienes un buen nivel Buenas armas o un buen equipo, y no te concentras sobre todo en llegar al final de la misión. Para esto, te recomiendo que si estás jugando con amigos, concéntrese solo en los enemigos importantes. Sáltense todo lo que puedan de la misión, y si estás jugando con randoms, pues el que se queda atrás se queda atrás. Truco: por pues, si tus nuevos amigos randoms se quedan muy atrás. Una vez que llegues a una sala de jefe o a una zona donde deben parar, y si llegas tú primero, suicídate. Esto lo que va a hacer es activar la zona de oscuridad y los va a reiniciar hasta donde tú te quedaste. Repito, esto lo hacemos para que sea más rápido. Ahora, el segundo método implica a los lobos, a los que llegan de vez en cuando y al final te dan un cofre. Bueno, estos cofres los vamos ahora sí que a farmear. Bueno, no técnicamente no farmear porque es completamente legal. Eh, vamos a conseguirlos nada más muy muy rápido. Eh, bueno, todo lo que tenemos que hacer es ir a la luna en modo exploración. Y una vez que lleguemos tenemos que dirigirnos a la boca del infierno, exactamente aquí es donde aparecen los lobos. Una vez que lleguen es aquí donde debemos actuar rápido, si tienen un amigo que les ayude e igual quiera conseguir las piezas o bien quieren conseguir la llave de cofres, eh, pues mucho mejor. Pero el punto es que debemos ser muy rápidos para matar a estos lobos. Una vez que los hayan matado y el cofre haya aparecido, simplemente vamos por él, ese sería el primer cofre. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es rápidamente dirigirnos al ancla de luz. Siguiendo el camino que les dejo en pantalla Esta es la razón por la cual les digo que deben ser rápidos Porque una vez que acabamos con la boca del infierno Casi de inmediato van a comenzar a llegar los lobos del ancla de luz Pero los del ancla de luz les recomiendo no matarlos tan rápido Porque lo más seguro es que aún tengamos la llave de éter que nos dieron en la boca del infierno Y no podemos abrir dos cofres con la misma llave Ahora, si vemos que hay muchos jugadores random Y van a matar a los lobos antes de que se nos acabe la llave eso tiene que ser con anticipación gente, muy importante. Tenemos que ir al línea arquero, la cual pues es donde spawneamos, en donde los lobos van a aparecer un poco después del ancla de luz. Aquí sí nos puede dar tiempo para perder la primera llave antes de que nos den una nueva. Ahora, sin dado caso de que terminen con ancla de luz, eh, prueben también con línea arquero, a ver si les da tiempo. Con mucha suerte con este método pueden conseguir hasta 3 cofres en 5 minutos. Ahora simplemente tenemos que regresar a la boca del infierno para volver a esperar a los lobos. Este proceso no es muy tardado porque los lobos llegan dentro de más o menos 6 o 7 minutos una vez que regresas. Nada más te escondes en esta cuevita y revisas WhatsApp, YouTube o cualquier cosa. Y así repites hasta que consigas lo que necesitas. Y bueno, gente, estos son los métodos que he venido a contarles. Eh, ya sé, estoy últimamente muy inactivo. Pero no es porque esté ocupado. Son razones que no voy a decir ahorita. Los diré en otra ocasión. Pero muchas gracias a los que preguntaban dónde andaba. Pero bueno, aquí estoy de vuelta. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces. Nos vemos.